Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas al siguiente video donde voy a aclarar algunas dudas o algunos errores que he visto durante los laboratorios de medición con pie de metro y micrómetro. Lo primero, yo creo que ustedes deberían haber descargado este apunte, está aquí en la unidad número 4, en Moodle, y este apunte, ¿qué muestra? Muestra los contenidos que hemos ido viendo a lo largo de la primera unidad. Entonces, en este apunte, en la parte donde dice instrumentos de medición lineal, está explicado el tipo de pie de metro, las mediciones que hace, los nombres de todas las partes, ya la división del vernier, ¿ya? Lo que es la resolución y los tipos de pie de metro que existen, ¿ya? Más bien dicho, es un solo tipo de pie de metro, pero que tienen distintas escalas. ¿Ya? Aquí se puede ver el pie de metro en milímetros, puede tener dos escalas, como se ve aquí, y siempre la escala principal, que es la escala fija, cada división va a equivaler a un milímetro. ¿Ya? Y su nonio o vernier o escala móvil, en este caso tiene 20 divisiones, que es lo mismo que decir un milímetro dividido en 20 partes, me da la resolución de 5 centésimas. En el caso del pie de metro que tiene 50 divisiones, ¿no? Cada milímetro de la escala fija está dividido en 50 partes, por lo tanto cada parte vale 2 centésimas de milímetro. Y esos son los pies de metro, perdón, y esas son las escalas en milímetros, no hay más, son esas dos. Y si observamos aquí, vamos a ver que nosotros hemos utilizado este pie de metro, que está en la parte superior en pulgadas, la parte inferior en milímetros, con una resolución de 2 centésimas de milímetro, y el otro pie de metro, que la parte superior está en pulgadas, pero en fracciones de pulgadas, y la parte inferior está en milímetros, pero con una resolución de 5 centésimas de milímetro, como se observa ahí. ¿Ya? Aquí hay 20 divisiones. Entonces, cuando yo utilizo el pie de metro, solamente leo una escala. Si es que leo el milímetro, leo cuánto avanzó el cero de la escala del nonio en milímetro, cuánto avanzó el cero, y luego leo el nonio. Con este mismo pie de metro, si leo en pulgadas, utilizo solamente la escala superior y cuento cuánto avanzó el cero. Ya, en este caso, cada división, como están fracciones de pulgada, cada división vale un 16avo. ¿Cómo se explica? Como ya lo he explicado anteriormente. Entonces, este es un pie de metro que nosotros tenemos y este es el otro. Y aquí la pulgada está dividida de otra forma, pero también, al igual que el otro, la escala superior fija está en pulgadas. ¿Ya? Pulgadas, pulgadas. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de divisiones en la cual se divide la pulgada, en este caso son 16 divisiones que está dividida una pulgada. Y en este caso la pulgada está dividida en 40 divisiones. Por lo tanto, cada división vale 25 milésimas de pulgada. ¿Ya? Bueno, voy a explicar esto más detalladamente con un ejemplo. ¿Ya? Si ustedes ven, aquí tengo el pie de metro con esta escala está abajo, está en milímetros. Y la escala, el nonio o vernier, tiene 50 divisiones. Por lo tanto, el pie de metro tiene una resolución de 2 centésimas de milímetro. Aquí en el simulador solamente aparece una escala, pero es por asuntos de espacio y algo práctico. En la realidad, los pies de metro son así. Tienen dos escalas, pulgadas, perdón, pulgadas y milímetros. Pulgadas y milímetros. Y yo no puedo estar leyendo una escala y luego el otro nonio. No. Leo abajo con el nonio de abajo. Leo arriba con el nonio de arriba. ¿Ya? En ambos casos. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo bien sencillo. Para que se recuerden, porque yo he visto errores. Entonces, en todo pie de metro, lo primero que yo tengo que ver es cuánto avanzó el cero del nonio. En este caso, no ha avanzado nada. Si yo tomo el cero y empiezo a desplazarlo, cuando pase la primera línea de la escala fija, esta línea,
Me marca un milímetro y después me dice que 35 centésimas es porque está coincidiendo la línea que está después del 3. Aquí, esta línea coincide con esta. Pero para la lectura, yo no leo aquí arriba, yo leo aquí. Y como yo sé que este pie de metro tiene 20 divisiones en su nonio, cada división del nonio vale 5 centésimas. ¿Ah? Como aparece aquí. Cuando el pie de metro tiene 20 divisiones, cada división de aquí, del nonio, vale 5 centésimas. Y el ejemplo que estamos viendo aquí, entonces, 5 centésimas, 10 centésimas, 15 centésimas, 20, 25, 30, 35. Y esta es la línea que me coincide justo con la de arriba. Entonces yo digo, el cero avanzó un milímetro, bajo, leo la escala, el nonio. La escala del nonio, y aquí me coincide esta línea que equivale a 35 centésimas. Por ejemplo, si el 0 avanza hasta ahí, ¿cuánta línea avanzó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas, cada línea equivale a un milímetro, y luego tengo que ver abajo cuál línea me coincide. En este caso, la que coincide es esta, la que está entre el 4 y el 5 del nonio. Y como sabemos que cada división vale 5 centésimas, 10. 15 centésimas, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Entonces, el 0 avanzó 5 milímetros y el nonio me está marcando 45 centésimas. Y ese es el valor que se mide. ¿Ya? El otro pie de metro en milímetros es este, que tiene 50 divisiones, que es el que está aquí al lado. El nonio tiene 50 divisiones y cada división vale 2 centésimas de milímetro. En este caso se lee igual. ¿Cuánto avanzó el cero del nonio? Por ejemplo, hasta ahí. Hasta ahí. Si yo cuento las líneas, hasta ahí hay 10 líneas. Cada línea de la escala fija vale un milímetro. Por lo tanto, avanzó 10 milímetros. Y el cero no está exacto, entonces tengo que leer el nonio. ¿Cuál línea me coincide del nonio? Aquí se ve que coincide la segunda línea después del 2. De aquí, esta línea coincide justo con esa. Entonces, yo leo, el 0 avanzó 10 líneas, es decir, 10 milímetros, coma, y leo las centésimas. Y como sabemos que aquí cada división del nonio vale 2 centésimas de milímetro, yo sé que aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 centésimas, 20 centésimas, 30 centésimas, 40 centésimas. ¿Ya? Pero aquí me está coincidiendo la línea que está después del 2, esta línea. Entonces aquí tengo 20 centésimas, 22 centésimas, 24 centésimas. Por lo tanto, el valor medido son 10 milímetros, avanzó el 0, y la línea que equivale al 24 centésimas, que es la que coincide justo con la línea superior. Y así se lee este valor, 10 milímetros con 24 centésimas. ¿Ya? Y así, por ejemplo, ahí el 0 avanzó 2 milímetros, dos líneas, 2 milímetros, y coincide justo el 4. Y ese 4 equivale a 40 centésimas. El valor leído son 2 milímetros con 40 centésimas. El otro pie de metro, que es en milésimas de pulgada, que es este, y el otro es fracción de pulgada, que es este. En ambos casos, las escalas están arriba. ¿Ya? En este caso, pulgadas. Miren, en el primer caso, en milésima de pulgada, que es el que está aquí en el apunte, ¿ya? En fracciones y en milésimas, ¿ya? Se distingue claramente el nonio, ya que uno tiene 8 divisiones en su nonio y el otro tiene 25. Entonces, veamos el de milésima de pulgada primero. Y en este es muy fácil medir. Lo que yo tengo que saber es que cada línea de la escala fija, es decir, cada línea de esto, vale 25 milésimas. Y el procedimiento de medición es el mismo. El cero del nonio, tengo que contar cuántas líneas avanza de la escala fija. Si se dan cuenta, el cero, cuando pasa la primera línea, ahí me está dando 25 milésimas, más 6 milésimas, que es la que coincide arriba. Por ejemplo, si lo dejo justo en 25,
Luego la otra línea vale 50 milésimas. Falta una. Ahí. A ver, ahí, ya. 50 milésimas. 75 milésimas. La tercera línea. ¿Ya? Y 100 milésimas cuando cruza la cuarta línea. La primera línea, 25 milésimas. 50 milésimas la segunda. 75 la tercera. 100 milésimas la cuarta. Y luego sigue 125 milésimas, 150 milésimas, 175 milésimas. 125 milésimas, 150 milésimas, 175 milésimas. Y luego llego a 200 milésimas de pulgada. ¿Ya? Y se repite lo mismo. 225, 250, 275, 300 milésimas. ¿Ya? Entonces, yo leo. El cero avanzó hasta 300 milésimas y luego tengo que ver cuál me coincide arriba. En este caso es la octava línea del nonio. ¿Ya? La octava línea del nonio coincide justo con esta línea. Entonces el cero avanzó 300 milésimas y la octava línea equivale a 8 milésimas. 300 milésimas más 8 milésimas, el valor es 308 milésimas. ¿Ya? Eso se podría escribir de la siguiente manera. Avanzó 300 milésimas fuente, agrandemos un poco la letra 20, aceptar. ¿Ya? Entonces avanzó 300 milésimas de pulgada y abajo, perdón, en la escala secundaria me coincide el 8, que equivale a 8 milésimas, 8 de pulgada. Y si yo sumo, eso me da 308 milésimas de pulgada. Ese es el resultado final. Ya. Y en el último caso, el que nos falta, que es el pie de metro en fracciones de pulgada, el que está aquí. En este caso, el pie de metro, el procedimiento es el mismo. ¿Cuánto avanzó el cero del nonio? En este caso, el cero del nonio, cuando pasa la primera línea, avanza un 16. A ver si está ahí. Eso vale cada división. Un 16. 2,16, bueno, que aquí me lo simplifica, 2,16 lo mismo que decir un octavo. La tercera línea equivale a 3,16, ¿no? La cuarta línea 4,16, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces aquí tengo que sumar, por ejemplo, el 0 avanzó 4,16 y en la escala superior me coincide, ¿cuál línea me coincide más? La segunda. ¿Ya? O la tercera. Y ahí tengo que hacer el procedimiento que sigue a continuación. Bueno, el instrumento nos marca este valor, pero ¿de dónde sale este valor? De contar cuánto avanzó el cero. Avanzó 1, 2, 3, 4 de 16. Entonces avanzó 4 de 16 más. Y si yo veo arriba, el que más me coincide es la segunda línea. Entonces 2 sobre 128. Si me coincidiera la cuarta línea, sería 4 sobre 128. Si coincidiera la séptima línea, sería 7 sobre 128. En este caso es 2 sobre 128. Para poder sumar esto, tengo que simplificar la primera fracción por 8. Lo que me queda de la siguiente manera. ¿Ya? Si yo amplifico la primera fracción por 8, 8 por 4 son 32. 16 por 8 son 128. La segunda fracción se baja. Y ahí puedo sumar, se baja 128, perdón, 128. Entonces ahí sumo 32, 128avos más 2, 128avos, me da como resultado 34, 128avos. Pero aquí me quedó par y par, por lo tanto tengo que simplificar en 2 para que me quede impar y par. Y ese es el resultado final de esta medición. 34 partido en 2, 17, 128, la mitad es 64. Este es el resultado final, es el que me está marcando el instrumento. ¿Ya? Espero que este video les sirva para repasar. Cualquier duda, realícenla por favor. Y lo que tienen que hacer esto es practicar. La única manera de diferenciar los distintos pies de metro, o mejor dicho, las diferentes escalas, es práctica, práctica y práctica. Así que esos jóvenes los invito y las invito a seguir estudiando y superándose día a día. Que estén muy bien.